Bienvenidos amigos, soy Peter Parker. Richard Grey me ha dicho que, o sea, resulta que cuando, como él no, vamos a empezar a Far Cry 4. Voy a ver si yo solo me puedo agenciar Barkashot, la fortaleza que ha quedado debilitada, pero hemos hecho una paradita aquí porque he visto un pozo. Y bienvenidos. Sabemos muy bien en qué consiste esta misión, pero vamos a darlo todo. Mientras esculpo la máscara, oigo tu voz en la yema de mis dedos. La cabra. Esto, si hay que leerlo todo, no terminamos. Y clama venganza. Pero claro, yo estaba más en el tema de Barkasov, así que luego ya. Vale. Si es que puedo subir porque me han visto. Modo sigilo. Me he cogido una recortadita porque Richard Grey es más de la telescópica, ¿sabes? Pero yo soy más brutote. Hola. Y siendo conscientes de, bueno, hemos venido a jugar. Y quizás yo no tenga tanta labia como dice Richard Grey que tiene. Pero a tiro me quedo solo. Vamos a ver si hay la oportunidad de causar estragos y dejar el pabellón de Richard Grey, pues eso, muy alto. Me hubiera gustado coger un vehículo, pero no había. Ahora estoy activando un vehículo que puedo identificar como de cuatro ruedas. Ya estamos con la conducción automática que dices, es por aquí. Vale.
Ya te digo que yo a tiro y al volante también me quedo solo. Lo que pasa que no me paro porque como hay que estar a lo que hay que estar. ¿Me entiendes? Y ya estamos en embarcación. No sé si empezaron, porque me tiene Richard Croy de esclavo y me ha dicho, cuando llegues ahí me llamas. Él cogería la telescópica. ¿Os lo estáis pasando bien? Es un poco inaccesible, pero vas a tratar de adquirir una ventajita desde un puesto elevado. Yo, como hice la mili, tengo más conocimiento. Richard Gro hizo la presta y no hizo servicio militar. Ahora viene, él estuvo 36 meses de conserje y yo hice la mili de 3 meses, de la de Arnán, la última. Así que no sé si le salió bien. Me voy a meter un chute de caza, solo nos queda uno. Y así controlamos a toda la gente. Como podéis ver, hay oficiales, es muy variado. Y dos blindados, que estos son cómplices. Estos con un costelito te los cargas. Tenemos uno y otro ahí. Y este de aquí que está dentro de la caseta y que no podemos dispararlo. Me creo yo. Vamos a arrojar un cebo para sembrar un poco de discordia. A ver si... Yo en tu lugar No no tengo dejaría cebo, entrar. vaya hombre. Es peligroso, créeme. Entonces vamos a prevenir el cóctel molotov. ¿Os lo estáis pasando bien? El brujo es real. Un amigo mío lo vio. Estaba fumando en pipa cerca de una cueva. ¿Hay alguien ahí? ¡Muéstrate! ¿Dónde te escondes, cobarde? Pecador. Mantener los ojos abiertos. ¡Cubridme! ¡Voy a bajar! Está bien. ¡Empezad a buscar! ¡Nada! Sé que hay alguien ahí fuera. Esto es para hacerlo con calma. Ya han caído dos y así poquito a poco.
es vital, no sé cómo explicaros, que si hay cinco, pues cinco balas. Ese tío tiene la voz del enemigo. Ahora están todos más concentrados en la defensa de la fortaleza. Esto lo aprendí en Cáceres, cuando hice el CIR. La regla es que se pongan a tiro cuando estás de sniper. Y tiro la chota, que decimos. Entonces, ahora que está quieto, nos lo cepillamos y habéis visto, no hay que precipitarse. Y la efectividad es tu mejor amigo. Entonces cada vez quedan menos enemigos por batir, que es el objetivo estratégico, consistente en que es mejor que haya menos enemigos que haya muchos. Ahí precipitarnos hubiera sido un fallo. Cada vez están más nerviosos, es proporcional, cuanto menos quedan, pues más en riesgo se siente el enemigo. Pero vital es no cometer ningún error nunca. Ahora estaría uno a gusto disparando, pero hay que esperar a que el objetivo, si no estás en situación de fuego, esté quieto, estable y de fácil la aniquilación. Claro, yo esto no se lo quiero explicar a Richard Groy porque me come. Dado que el objetivo está en movimiento, vamos a aplicar un protocolo de seguimiento hasta encontrar alguno de sus fallos. La visibilidad es nula o escasa a través del humo. Y vamos a esperar ya directamente que él venga y se ponga a tiro. Vamos conociendo sus pautas. Y la pauta ya sabemos que ahora él suele hacer parada ahí. Entonces cogemos. Y ya tenemos más o menos controlado el lugar. Ya sé que pues es aburrido, pero vencer nunca es aburrido. Aniquilar tampoco, ser descubierto sí que puede ser aburrido. Preparamos el disparo, respiramos y la ocasión ha sido mala. Hemos sido avistados, pero el Pepe todavía, Pepe que es el objetivo, así lo llamamos. Buscad bien, encontrad al que ha hecho eso. Vale. Mantened los ojos bien abiertos. Nos gustaría localizar al perro, pero seguid buscando. en realidad el tiro ha sido de distraimiento, dado que el objetivo no estaba en buena posición de visibilidad. Y ahí le vamos a tener apareciendo en breves instantes. Tiene que parar en algún momento, pero ahora vamos a hacer una maniobra de coloración que llamamos.
Hay una cobertura por ambiente. Pero en algún momento él tenía que fallar y como habéis podido comprobar, pues ya ha fallado. Ahora vamos a aplicar la maniobra de cóctel molotov con distracción. Buscamos a Pepe. Y cuando se aproxime, gastamos el otro molotov, pero ahora es el momento de pensar cómo lo vamos a resolver, porque ahora van a venir refuerzos y han tocado la alarma. O sea que hemos jugado muy mal. Vosotros. A ver, déjame, Peter Vamos Poker. A llegar desde el aire. Bienvenidos amigos, os saluda Richard Groy. Peter Poker se ha portado como un campeón, por lo que he estado viendo. Helicóptero, de todo, tenemos de todo encima. La cosa está complicada. No es buena estrategia esconderse, pero bueno. Peter Poker, ¿qué nos sugieres? Yo sugiero una envolvente a retracción triangulada y ahí han llegado los refuerzos en helicóptero, con lo cual el enemigo puede estar fuera incluso de la fortaleza. Bueno, pues nada, con el enemigo, Peter Parker, ¿algún consejo más? No, ninguno. Con el enemigo ya fuera, te damos las gracias y ahora continuamos contigo en un ratín. Me están controlando. Eso ha sido un movimiento muy tonto, pero es que hay que cambiar el estilo de juego, porque ahora está con vosotros Richard Groy, Far Cry 4, triunfando como siempre, con vuestra compañía. Cada vez somos más, y no solo más, sino más mogollón. Venga. Bueno, un hacha, ¿no? Peter Parker con la... como sniper, me han contado. ¿Ves? Eso no lo hubiera hecho Peter Parker. Y el helicóptero está ahí dando por saco, macho. Pero es posible cargarse al piloto. No, no es bueno quedarse a tiro mucho, ¿sabes? ¡Oh! Con lo bien que lo había hecho Peter Parker. Pues... no sé, ¿sigues tú? Déjame a mí que... que pruebe otra vez mi táctica, porque hay que empezar de cero. Pues venga, juega Peter Parker y yo me quedo de comentarista. Bueno, pero no me... cuando vaya a disparar, no... Sí, que no te interrumpa en ese momento. Bueno, pues... vale, vale, no te preocupes. Vamos a ver, veamos. Bueno, estoy jugando yo, si no te importa, los comentarios que los realice yo, me gustaría. Bueno, vale, vale. Y me callo aquí. ¿Te vas a subir por ahí? Sí, por donde hemos accedido antes. El punto de acceso. Por supuesto, cambiamos de arma. Y si me dejas Richard Grove, te explico tácticas militares. Venga, vale. Vamos a ver. No, vamos a ver, no. Las tácticas son las que... No, pues eso, quiero decir. Pasa, tienes que... ah, vas a usar una jeringuilla de caza.
Claro, es fundamental tener localizados a todos los puntos y en especial el sistema de alarma que vamos a localizar ahora con los prismáticos, ¿sabes? ¿Me entiendes? Ya sabemos que la alarma está en ese edificio y trataremos de acceder ahí después de abatirlos a todos. Pero como antes, ¿has hecho? Antes de 10 he cometido un fallo. Bueno, pues eso. Pero vas a hacerlo como antes. Lo voy a hacer para vencer, no como antes. Bueno, pues muy bien. Ahora, si no te importa callarte un poco. O sea que no hables mientras voy a... Vamos, tenemos un PP ahí que... Que es este... O sea, estos son los refuerzos. Nosotros... O sea, yo me explico. El perro está bien ahí donde está, pero aniquilarlo puede ser bueno porque estando a la puerta abierta eso puede implicar la llegada de animales salvajes. Lo cual sería maniobra de distracción para el enemigo. Vemos que han apostado un hombre armado fuera del recinto. Anteriormente no lo había. Pero esto son cosas del juego porque no está el helicóptero, por lo tanto no hay solución de continuidad. Si no te importa, Richard Groy, no. Empecemos aniquilando uno a uno a los puntos en agresores. Este hombre es muy importante acceder a él. Antes no le tuvimos localizado porque es el que puede dar la alarma. Y ahí tenemos uno de difícil acceso. Existe la posibilidad de acceder vía polea a este flanco del recinto. Pero existe la posibilidad. Tampoco es que me entusiasme la solución. Uy. Dos disparos, dos caídas, dos enemigos abatidos. Y ahora este es el más importante de todos, no fallar. No es necesario el ocultamiento del cuerpo. Pero parece ser que otro compañero puede avistar. Pero ya nos lo hemos cepillado. Cuatro disparos. Cuatro abatimientos. Este no vamos a poder, pero es muy importante su eliminación, es prioritaria incluso. Traedme al culpable. Te voy a dejar en el sitio. El mortero, ¿dónde lo tienen? Ahí. Vaya, ya... Ya la hemos liado. Te lo dejo a ti, Richard Groy. Ah, sí, hombre, ahora. Te joder, me tiene aquí callado. Venga. A llegar desde el aire. Pero bueno, ¿con qué? ¿Quién nos ha matado? Sí, nos vienen copyright claims por todos los lados, que es criminal, macho. Ya, sí, por eso no controlo. Ya, pero... Esta
está plagado YouTube, queridos amigos, queridos claimers que utilizáis vuestros sistemas automáticos para robarnos los vídeos a los gameplayers. Os voy a hacer un pequeño tutorial acerca de cómo esquivaros con vuestras constantes reclamaciones sin ser dueños de los derechos que nos cede a los que compramos este juego legalmente Ubisoft. Pero lo haré cuando me dé la gana. Berta, no sabemos qué está pasando. ¡Estad todos bien atentos! Muy que mal lo hemos hecho. Okay, tiene que ser disparo por víctima. Y ahí estás expuesto al fuego enemigo. Ya, pero me lo he cargado. Ya, pero estás expuesto. Vamos en vuestra dirección. ¿Y si pedimos refuerzos? ¿Cómo era eso? Uy, no sé. ¿Cómo era? ¡Churo! ¡Ríndete! ¡Ya estás muerto! Aunque todavía no lo sabes. ¿Dónde está el perrito? ¡En el mortero! ¡Entendido! ¡Matad a los gusanos! ¡De nuevo! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Hala! ¡Vamos a llegar desde el aire! Habrá que verlo. ¡Acabad con los rebeldes! ¡La victoria será nuestra! ¡Tranquilidad, chicos! ¡Oye! ¡Granada! Que está aquí rojo la alarma, ¿no? Pues ya lo sabemos, si nos matan ahora. Eso es lo que hay que hacer. ¿Dónde está el pájaro? ¿Has visto cómo yo respeto tu esquema? Se acabó el helicóptero. Pero nos asedian con otro. Esperamos. Estoy jugando yo, Peter, ¿por qué? Uy, que nos cae encima, macho. No viene uno solo, ¿eh?
Where is it? Está por ahí. Ya, sé, ya lo sé, pero... Ahora hay como unos 30 ahí abajo. Hay que cargarse el helicóptero. Y abajo solo queda un tío. ¿Dónde está el pájaro? Está por ahí. Ya, ya, pero por ahí no... Queda un tío abajo y el helicóptero. Y al loro, hay un helicóptero por ahí que podemos coger. Ahí está. Ah, el helicóptero es el punto rojo. O sea, solo queda el helicóptero, macho. Y hay un bazooka ahí o algo, ¿no? Pues lo has cogido, tío. Amigos, nos acabamos de cargar Barkashot. ¿Qué más se puede pedir? No era tan difícil. Esto es todo por este episodio, ¿no? Te despides tú, Peter Parker, tú que lo has iniciado. Claro, me gustaría hacerlo. Pues venga. En un próximo episodio, pues Peter Parker. Richard Groy, suscríbete. Hasta pronto.